Con el A350 nace una nueva estrella en el cielo. Pero, ¿qué secretos esconde este avión de alta tecnología? El A350 es simplemente la nueva arma de Airbus. Un arma contra el eterno rival de la compañía europea, el Boeing 787. Nunca antes se han reunido tantas innovaciones y tecnologías de vanguardia en un solo aparato. Se necesitaron 8 años de investigación y pruebas para lograr esta notable hazaña industrial. Junto a pilotos e ingenieros descubriremos esta joya tecnológica. ¿Cuáles son los secretos de su fabricación? ¿Cómo funciona esta maravilla mecánica? Echaremos un vistazo al corazón de la máquina de Airbus y conoceremos a sus constructores. No creeréis las aterradoras pruebas que se han llevado a cabo en este avión para probar su seguridad. Condiciones climáticas extremas. Pruebas de resistencia. Por primera vez, subiremos a bordo y nos embarcaremos en una emocionante aventura con los hombres y mujeres que han convertido al A350 en una realidad. Airbus A350, la estrella de los cielos. Esta flota de A350 tiene un valor de 1.500 millones de euros. Son lo que se conoce como aviones de prueba. Permiten a los equipos de Airbus llevar a cabo múltiples pruebas en vuelo para mejorar constantemente el rendimiento, la seguridad y el confort del nuevo miembro de la familia Airbus. A pesar de que el A350 ya hizo su primer vuelo comercial en enero de 2015, las pruebas aún continúan. La directiva de Airbus ha concedido a nuestras cámaras acceso exclusivo para acompañar a la tripulación durante un vuelo de prueba. Destino: Toulouse. Esta ciudad es el símbolo de la potencia aeronáutica europea. En Toulouse, Airbus tiene una plantilla de 40.000 empleados. Esta mañana nos reunimos con Martin Scheuermann, uno de los dos pilotos alemanes del A350 con los que volaremos hoy. El despegue será dentro de 2 horas. Martin Scheuermann y la tripulación se reúnen para preparar el vuelo. El hombre que coordinará las pruebas de hoy es Bruno Bigan. Este ingeniero de vuelo es quien mejor conoce el A350 de pruebas. El segundo en salir de la fábrica de Toulouse. La ruta para la prueba de vuelo de hoy, Toulouse-Múnich. El A350 en el que vamos a volar es la última incorporación a la legendaria familia Airbus. Este avión es más ligero que sus predecesores, el A330 y el A340, y ahorra más combustible. El A350 es más pequeño que el gigantesco A380 y por lo tanto más fácil de comercializar. El A350 es un precioso pájaro de 67 metros de largo. Sus alas tienen una envergadura de 64 metros, son más anchas que un campo de fútbol. Fue diseñado específicamente para vuelos de largo recorrido. Puede transportar hasta 350 pasajeros durante más de 14.000 kilómetros, utilizando un 25% menos de combustible que sus predecesores. El 53% de su fuselaje está hecho de fibra de carbono. Este material es una cuarta parte más ligero que los materiales utilizados en el A330 y el A340. Descubriremos sus motores de vanguardia. No solo son más potentes, también más eficientes en cuanto a consumo. Bienvenidos a bordo de esta joya de alta tecnología.
El despegue tendrá lugar en 90 minutos. Posicionar el A350 en la pista puede ser complicado. Como ingeniero de vuelo, Bruno Vigán es el responsable del avión número 2. Lo ha seguido de cerca desde que salió de la fábrica. Aunque el avión ya ha sido revisado, Bruno Vigán hace una última inspección a los neumáticos, los motores y las alas. Después da luz verde a la prueba. Es como uno de esos pasatiempos de encuentra las diferencias. Tengo que revisar todos los rincones del avión en busca de cualquier cosa anormal. Examino los cables, los tubos y me cercioro de que todo esté como debe estar. Bruno Vigán encuentra todo en orden. El despegue será dentro de una hora. El piloto Martin Soirman será quien dirija el avión. El piloto alemán sabe apreciar esta innovación tecnológica, pero siempre tiene presente la esencia de su profesión. Los seres humanos seguirán siendo imprescindibles en los aviones durante mucho tiempo. Es importante para los pasajeros que haya personas competentes a cargo y que puedan tomar decisiones. Las máquinas no pueden hacerlo todo. Como se suele hacer en las pruebas de vuelo, unos pasajeros a modo de conejillo de indias acompañarán a los expertos de Airbus para evaluar la comodidad, la recepción de la red wifi y la calidad del aire. Si alguien quiere salir, este es el momento. Muy bien, ya estamos. ¿Estamos listos? Vamos a cerrar las puertas. Por favor, ocupen sus asientos y abróchense el cinturón. Gracias. Martin Soirman y su copiloto se preparan para despegar. Bruno Vigán, sentado detrás de ellos, coordinará las pruebas. Conoce estas pruebas de vuelo como la palma de su mano y registrará los resultados durante todo el vuelo. Listos para el despegue. El momento crucial es cuando el motor alcanza la máxima potencia y necesita mucha para desplazar este avión. Uno de los secretos del A350 son sus motores Rolls-Royce, especialmente diseñados para este avión. En la parte delantera del motor hay una gran hélice, también conocida como el ventilador, con un diámetro de casi 3 metros. Está compuesto por 22 palas de titanio. Con su diseño curvo aspiran hasta 1,3 toneladas de aire por segundo durante el despegue. Aire suficiente para llenar un estadio cubierto en menos de 2 minutos. Como se puede ver, esta gran hélice se encuentra en el área de entrada del motor y contribuye al 80% de su potencia. Observad la forma de los álabes. Son muy sofisticados y permiten una mayor eficiencia a la hora de reducir el ruido y el consumo de combustible. El aire que entra en el motor se comprime y se mezcla con el combustible a través de un sistema altamente sofisticado. La mezcla de combustible y aire se calienta a más de 2000 grados centígrados. El aire abrasador impulsa varias palas de la turbina antes de ser expulsado por detrás. El propósito del ventilador es, obviamente, acelerar una gran masa de aire que pasa a través del motor. El aire caliente comprimido queda totalmente encapsulado en la cámara de combustión. Una única pala de la turbina trasera genera 800 caballos de potencia, tanto como un coche de Fórmula 1. Y esta turbina tiene 68 palas, como 68 coches de Fórmula 1. Regresemos a bordo del A350. El avión ha alcanzado su velocidad de crucero. Dirigido por Martin Soirman y otro piloto, el avión se ha estabilizado. Destino: Múnich. Si el avión parece tan ligero como un planeador, no solo se debe a su aerodinámica. Su ligereza también se la proporciona su armazón de fibra de carbono. Para comprender mejor este material, vamos a la planta de fabricación.
La principal innovación del A350 son sus compuestos de fibra de carbono. El material es de color negro y verdaderamente revolucionario. Pesa un 25% menos que el aluminio, el metal más utilizado en la aviación. También es más robusto y resistente. Las alas están hechas casi por completo de fibra de carbono, al igual que el fuselaje. La resistencia de este material hizo posible que el A350 tuviera ventanillas un 30% más anchas que las de modelos anteriores, sin debilitar la estructura del fuselaje. Pero eso no es todo. Su resistencia también facilita la presurización de la cabina y gracias a ello respiramos mejor. Ya podemos despedirnos del incómodo taponamiento de los oídos debido a los cambios en los niveles de presión. El fuselaje está hecho de varias capas de carbono ensambladas una sobre otra. En medio hay una fina capa de cobre que aligera la estructura. El primer paso para fabricar este material consiste en entrelazar pequeñas fibras de carbono de 10 micras de diámetro, utilizando las mismas máquinas que se emplean para tejer en la industria textil. Las máquinas confeccionan un tejido de 6 millones de fibras a un metro por minuto. Y al igual que en la industria textil, una vez confeccionadas las piezas, se cosen. La fibra de carbono permite formas más complejas que el acero o el aluminio. El material se cubre con una resina especial. A continuación se calienta a 700 grados centígrados. Ningún otro fuselaje de metal es tan ligero y resistente. El avión lleva en el aire 20 minutos. Todo está bajo control. Las pruebas ya pueden comenzar. Para evaluar el rendimiento del A350, los ingenieros han instalado sensores. Pequeños dispositivos de color naranja colocados aquí y allá, en el techo, en las ventanillas. Todo se evalúa. Los cambios de temperatura, la iluminación, la aerodinámica. Los sensores están conectados a través de una red de cables. Toda la información se registra en los sistemas informáticos instalados en la parte trasera del aparato. Y los datos son analizados en tiempo real por los ingenieros de vuelo que viajan a bordo. Stefan Bo es el responsable de las pruebas. Desde esta estación y sus monitores, podemos acceder a una serie de parámetros, hasta 600.000, que incluyen, por ejemplo, la posición de las superficies de control de vuelo, las temperaturas y las presiones. Eso nos permite ver los resultados de las pruebas o maniobras que se llevan a cabo en tiempo real. Para entender mejor las condiciones del vuelo de prueba, bajamos a la bodega. Bruno Vigan nos da una oportunidad exclusiva de ver las entrañas del A350. Aquí es donde se encuentra todo el equipo y el hardware electrónico. Estos tanques añaden peso extra. Se han llenado de agua para que pesen más. Hay aproximadamente 5 toneladas de equipos y cableado que se pueden ver pegados al fuselaje. Esta es la carga más pesada que lleva un vuelo de prueba. Aquí es donde se encuentran los ordenadores y el cableado. En un avión como este hay unos 400 kilómetros de cables para todos los sensores que hay instalados a bordo. Otra característica nueva es la conexión a Internet de alta velocidad. Bruno Vigan puede navegar por Internet en pleno vuelo. También puede utilizar su teléfono móvil y acceder a decenas de canales de vídeo de alta definición. Puedes disfrutar de la programación en alta definición a bordo del avión. La conexión a Internet no es solo un lujo reservado para los pilotos, se ofrece a todos los pasajeros, que también pueden disfrutar de decenas de canales como si estuvieran en casa. El avión también está preparado para ofrecer vídeo en alta definición.
La conectividad global es posible gracias al hardware de alta tecnología instalado en esta pequeña sección elevada de la parte superior. Otra característica distintiva de este avión es que tiene una gran antena situada en el techo, en esa cúpula blanca. La antena es lo que nos permite ofrecer a los pasajeros internet y servicios de telefonía móvil. Durante cada vuelo de prueba, el contacto con los equipos de Airbus con base en Toulouse es constante. En este edificio, también conocido como el Centro de Telemetría, varios ingenieros siguen toda la actividad a bordo del A350, registrando los datos y transmitiendo información a la tripulación del vuelo. Somos los ojos del avión en tierra. Estamos aquí para ayudar a la tripulación a realizar el vuelo de prueba. Hay personas encargadas de responder a cualquier pregunta que pueda tener la tripulación o, en este caso, a los ingenieros del vuelo de prueba. No solo se necesita una tripulación de 5 personas para volar el avión. Hay muchas personas que le suministran datos a lo largo del trayecto. En un vuelo inaugural, examinamos el rendimiento general del avión. Aunque no estemos físicamente a bordo, sin duda lo parece. Tenemos la misma información. Manejamos un flujo constante de datos que nos indican lo que está pasando a bordo y, sobre todo, estamos en comunicación constante con la tripulación. Es como si estuviéramos allí con ellos. Cuando los visitantes ven todos los monitores del centro de telemetría, dicen que parece la NASA. Un vuelo inolvidable sigue en la mente de los ingenieros que trabajan en esta sala de telemetría. El vuelo inaugural del A350. El día en que el avión surcó el cielo por primera vez en la historia. Ese día memorable fue el 14 de junio de 2013. A las 7 de la mañana, en el aeropuerto de Toulouse-Blagnac, 6 hombres bajaron a la pista y se despidieron de sus seres queridos antes de ocupar sus puestos a bordo del A350. Es genial, gracias. Adiós. Estamos con vosotros. Hola, ¿cómo estás? Bien. Aquí estamos. Voy a ocupar mi puesto. Las sonrisas ocultan la tensión. La tripulación del vuelo de prueba está preparada. Los pilotos, ingenieros y mecánicos van equipados con paracaídas, un requisito obligatorio para el vuelo inicial. Debe preverse cada problema posible. El despegue será en 30 minutos. Bueno, buen vuelo. Estamos muy tranquilos. Señores. Sí. Vamos a empezar. Bien. De acuerdo. Cerramos puertas y armamos rampas. De acuerdo. Empezamos. Nos vamos. Buen vuelo. El avión está a punto de despegar y los especialistas de Airbus siguen de cerca todos sus pasos desde la sala de telemetría. Comprobamos la presión antes de despegar. Bien. El vuelo también se emitirá en tiempo real a todas las oficinas de Airbus en Europa. El A350 es el esfuerzo conjunto de más de 60.000 personas en todo el mundo. Y a Toulouse-Blagnac han llegado miles de aficionados para presenciar el acontecimiento. ...10 de la mañana... los pilotos aceleran. Aumentamos potencia. El director ejecutivo de Airbus, Fabrice Breillet, está en la pista presenciando el histórico acontecimiento. El avión se eleva por primera vez. El despegue se desarrolla como estaba previsto. Tras el éxito del primer vuelo en junio de 2013, Airbus tomó la decisión de iniciar la producción del A350. Y para ello se puso en marcha un sistema de fabricación único, como siempre hace la empresa.
El avión se construye en los cuatro países que fundaron Airbus: Francia, Alemania, Reino Unido y España. En Alemania se fabrican la parte delantera y trasera del fuselaje, junto con el tren de aterrizaje delantero y la cola. La parte trasera y la panza del aparato se fabrican en España. El morro, la sección central y el tren de aterrizaje central se hacen en Francia. En Gran Bretaña se construyen los motores y se acoplan las alas. Los múltiples componentes se ensamblan en Toulouse. Para construir este impresionante avión se creó una cadena de montaje final. En 2008 comenzó la construcción de unas enormes instalaciones en Toulouse, especialmente diseñadas para el A350. El techo está equipado con paneles solares. Gracias a ello, la instalación produce la mitad de la electricidad que consume. Airbus también construyó un monstruo de los cielos para transportar las distintas piezas del A350 fabricadas en puntos distribuidos por toda Europa. El avión se conoce como Beluga porque parece una enorme ballena blanca. Un Beluga aterriza en Toulouse-Blagnac casi a diario. Airbus cuenta con 5 de estos aviones diseñados para transportar cargas de gran tamaño, convirtiendo al Beluga en una especie de camión aéreo. En las instalaciones de Toulouse, la ballena se abre para descargar más de 50 toneladas de materiales. Por dentro mide 17 metros de alto y 7 metros de ancho. Las piezas descargadas de la bodega están listas para su ensamblaje. El morro del avión, las alas, la parte trasera de la cabina. Piezas destinadas a formar una maravilla mecánica. Mike Bosor es el director de marketing del A350. Durante los últimos 8 años, ha seguido de cerca el desarrollo de la aeronave. El avión se montará aquí, en el Royal Bethel Hall, que fue especialmente diseñado para el A350. La primera etapa consiste en ensamblar el fuselaje, que llega en 3 secciones. Aquí es donde se unen esas secciones para formar un fuselaje completo. Todas las piezas transportadas por el Beluga vienen preequipadas con cableado y aislamiento. Todo lo que queda por hacer en la cadena de montaje es unirlas y fijarlas. Montar las alas puede ser todo un reto. Cada una mide 32 metros de largo. El proceso de montaje lo llevan a cabo cientos de técnicos, mecánicos e ingenieros. En Airbus, a cada trabajador se le conoce como compañero. Estoy en un lado del avión y mi compañero está en el otro. Eso nos evita tener que ir y venir. ¿Sí? ¿Está bien? Estoy en la cabina y él está en el compartimento del tren de aterrizaje, donde se retrae para fijar unas tuercas. Tenemos que comprobar absolutamente todo antes de enviarlo a producción, porque aunque se trate del mismo modelo, puede haber muchas diferencias de un avión a otro, dependiendo de las opciones elegidas por el cliente. Pueden haber eliminado tuberías o parte del cableado. No podemos confiar en experiencias pasadas para decir, de acuerdo, ya podemos ensamblar esto. Tenemos que revisarlo todo cada vez. Para la instalación del interior, un proceso de montaje conocido como plug and play permite encajar las piezas fácilmente en su lugar. Todo se ha estudiado de antemano en el proyecto del A350 para asegurar que el sistema de instalación plug and play funcione y suponga un gran ahorro de tiempo. Beneficia a todos los que trabajamos en este proyecto. Revestimientos, paneles, baños, compartimentos de equipaje. Todo encaja perfectamente en su lugar, como ha explicado la directora. Instalar los componentes casi parece un juego de niños. Una ventaja es que ahorra mucho tiempo en el proceso de producción. Mientras tanto, en una de las cabinas, un trabajador lleva a cabo una simulación. Tráfico, tráfico. Espera, 2 segundos. Esto es una simulación de tráfico aéreo. Descender, descender. Hemos simulado que se acerca un avión.
El increíblemente complejo cableado ha sido diseñado para que sea lo más ligero posible. Una vez que la cabina está terminada, le toca el turno a los motores, el componente final y central de esta maravilla mecánica. El motor Rolls-Royce llega directamente desde Gran Bretaña. Los técnicos colocan miles de remaches por todo el fuselaje. En montar un avión entero desde el momento en que entra en la cadena de montaje hasta el momento en que se entrega al cliente se tardan aproximadamente 2 meses y medio. A nuestro ritmo actual entregamos de 2 a 3 aviones por mes. Para finales de 2018 deberíamos acabar hasta 10 aviones por mes. Cuesta creer que esta joya tecnológica de 300 millones de euros se pueda montar en menos de 3 semanas. Este A350 fue bautizado como XWB por su cuerpo extraancho. Su anchura de 6 metros supone una enorme diferencia para los pasajeros. Una de las principales características de confort del A350 son las paredes laterales, que son más verticales que en otros aviones. Cuando estás sentado junto a una ventanilla, hay una enorme cantidad de espacio libre a nivel del hombro. Y también hay más altura sobre la cabeza. Es muy espacioso. Todos hemos viajado apretados como sardinas en lata en una pesadilla de vuelo. Esta cabina extra grande es 33 centímetros más ancha que la del A330 y por lo tanto ofrece asientos más anchos. En vuelos de largo recorrido supone un gran cambio. En las ventanillas hay cortinas electromecánicas que se pueden dejar parcialmente cerradas. Si tengo ganas de dormir, puedo cerrarlas completamente para que haya más oscuridad. Un sistema de aire acondicionado altamente sofisticado purifica el aire de la cabina. Un nuevo sistema de filtración bloquea la entrada de ozono y renueva el aire en el avión cada 2 minutos. El uso de las últimas tecnologías de filtración nos permite proporcionar la misma calidad de aire que la de un quirófano. Y como todo es más grande en este A350, los pasajeros pueden llevar más equipaje. Una de las tendencias en el transporte aéreo es que el equipaje de pasajeros es cada vez más grande. Como se puede ver, en este compartimento caben hasta 5 maletas de tamaño estándar. En clase business, los asientos son aún más innovadores para ofrecer la máxima comodidad. El uso de materiales compuestos también hace que el avión sea más silencioso. Cada detalle ha sido meticulosamente estudiado para asegurar que el avión se deslice suavemente por el aire. Las alas son delgadas, flexibles y mucho más ligeras de lo que parecen, porque son huecas. El armazón está formado por unas piezas llamadas costillas y están alineadas desde un extremo al otro de la estructura. Todo el armazón se cubre con una especie de piel de fibra de carbono, toda una novedad. Las alas son huecas, pero no están vacías, porque ahí es donde se almacena parte del combustible. Un complejo sistema de válvulas hace posible que el combustible circule de un ala a otra, para equilibrar el peso del combustible a medida que se consume. La mayor parte del combustible está en las alas y en la sección central del avión. Se distribuyen aproximadamente 22 toneladas a cada ala y se almacenan más de 60 toneladas en la sección central. Los componentes móviles situados a lo largo de las alas hacen posible que los pilotos adapten su forma. Los flaps se activan mediante motores ubicados en estos 3 compartimentos para que amortigüen los golpes en caso de turbulencias. Los estabilizadores traseros funcionan igual que las alas. Los flaps móviles permiten al avión ascender o descender durante el despegue y el aterrizaje. El ala tiene un diseño con la punta curvada, conocido como winglet. Una característica distintiva del A350 son los nuevos winglets, que tienen un diseño más aerodinámico. Los winglets se añaden para ahorrar combustible
reduciendo la resistencia. Por eso tienen un diseño tan sofisticado. Como se puede ver, modelos anteriores como ese A330 de ahí también tienen winglets, pero su diseño es mucho menos aerodinámico. El avión consume mucho menos que sus predecesores. El consumo pasó de 10 litros de combustible cada 100 kilómetros y pasajero en 1950 a los 3 litros por pasajero del A380 en 2005. Y ahora el A350 solo consume 2,5 litros. Las alas del A350 son extremadamente flexibles y aletean como las de un pájaro en caso de turbulencias. El alabeo en la punta de las alas puede llegar a ser de casi 5 metros. La resistencia de las alas es esencial. Ninguna otra parte del avión soporta tanta tensión. Deben tener mucha elasticidad y en estas instalaciones están a punto de probarse de una forma muy especial. Las alas se someterán a pruebas extenuantes. Una vez que el avión está dentro del hangar, se encadena una enorme estructura metálica, una jaula de acero. Las alas se fijan con cables y se instalan unos 12.000 sensores. La cabina se presuriza, como si estuviera a 10.000 metros de altitud. Los ingenieros pueden acceder a los datos emitidos por los sensores en tiempo real. Entonces se activa el sistema. Durante varias horas los pistones doblan las alas hacia arriba y hacia abajo, hasta su punto de ruptura. Las alas se desplazan varios metros, pero no se rompen. En ese momento, si se abriera una puerta, el avión y el hangar explotarían como resultado de la descompresión. Se hace otra prueba para comprobar el funcionamiento del tren de aterrizaje en caso de tormentas. Para ello se emplean largas piscinas que simulan una pista encharcada. Y otra prueba. Si nos fijamos, veremos que la cola del avión está tocando el suelo. El piloto ha elevado el morro para probar un aterrizaje a muy baja velocidad. Para probar la resistencia del aparato a temperaturas extremas, Bruno Bigan y su equipo no dudaron en viajar hasta Florida, al centro McKinley. Este centro es único. Es el laboratorio climático más grande del mundo. Su primera tarea consiste en retirar los winglets para que el avión pueda entrar en el hangar. La tripulación francesa, reunida en torno a Bruno Bigan y técnicos estadounidenses, revisan las pruebas programadas para el día. Ya sin los winglets, el A350 se introduce en el hangar, que está a punto de convertirse en un entorno terrorífico. Se instalan enormes conductos para evacuar los gases de escape. Las pruebas se hacen con los motores encendidos. Ya puede comenzar la sesión de prueba. El equipo de Airbus ocupa sus puestos dentro del avión y aseguran las salidas. Bruno Bigan ha preparado la agenda de hoy. Este laboratorio permite fijar la temperatura deseada. En este caso, la hemos fijado para que haga mucho calor y humedad, más de 45 grados centígrados, como el clima de algunas zonas desérticas del mundo. En climas tropicales, los sistemas eléctricos serán capaces de soportar niveles extremos de humedad. Una vez finalizada esta prueba, pasaremos a temperaturas frías. La cámara climática puede bajar hasta menos 40 grados. Tras varias horas a esa temperatura, el avión se hiela. Estoy listo para la primera prueba. 3, 2, 1, ya. Se comprueban los controles electrónicos, las baterías, el panel de control, el sistema de climatización y el tren de aterrizaje para asegurar que funcionan correctamente. Todo parece estar bien. Las pruebas son concluyentes. La sesión ha terminado y el A350 abandona el Ártico.
los Winglets deben volver a instalarse para que el avión pueda regresar a Francia. Regresamos a bordo del segundo A350 de pruebas. Faltan 45 minutos para aterrizar en Múnich. Ambos pilotos han estado haciendo pruebas en el sistema de control electrónico. Por accidentes e incidentes que han ocurrido, siempre intentamos mejorar el producto para una mayor seguridad y aprovechar las últimas tecnologías disponibles. El desarrollo es progresivo. Hace 28 años no había internet a bordo de los aviones, pero es necesario hacer pruebas para integrar los sistemas. Cada parte del avión está pensada para facilitar el pilotaje. La palanca de mandos es totalmente electrónica. La gran mayoría de los controles de la cabina son iguales en todos los modelos de Airbus. Como resultado, los pilotos solo necesitan 8 días de instrucción para pasar del A330 al A350. Es un buen reclamo para posibles compradores. Tras 2 horas en el aire, el A350 pronto llegará a su destino. Bruno Vigan y los pilotos evalúan la situación con los ingenieros que trabajan en la parte trasera del avión. Todas las pruebas programadas se han llevado a cabo. Calidad del aire, rendimiento del avión, rendimiento de las alas y conectividad. Aún falta un último desafío: aterrizar. En ese momento el A350 se conecta a un sistema de guiado en tierra. El sistema de aterrizaje inteligente permite a los pilotos establecer con precisión la trayectoria de aproximación. Es otra medida de seguridad para la tripulación y los pasajeros. El avión desciende gradualmente por la ruta establecida. La pista de aterrizaje está a la vista. El avión se desplaza a 200 km por hora en el momento del aterrizaje. Sus 10 ruedas tendrán que soportar un impacto de 200 toneladas. Para evitar el riesgo de una explosión, las ruedas llevan un sistema de control de presión de los neumáticos. El wifi permite que la información se comunique a tierra en tiempo real. El tren de aterrizaje es un componente clave. Hasta ahora siempre se habían fabricado de acero, pero el A350 ha producido una nueva generación hecha de titanio. Este metal es mucho más resistente y pesa la mitad. El tren de aterrizaje es una característica distintiva en el A350. Tuvimos que poner un montante articulado de 2 piezas para redistribuir mejor la carga en toda la estructura. Las ruedas cuentan con un sistema de frenado altamente sofisticado. Los frenos están fabricados con carbono de última generación, que puede soportar mejor el calor generado, y están diseñados para soportar hasta 2000 grados centígrados. En el momento del aterrizaje se accionan otros sistemas además de los frenos, como los hipersustentadores en las alas y el sistema de empuje inverso del motor. Es mediodía. El avión aterriza en Múnich. Misión cumplida. Toda la tripulación de Airbus, dirigida por Bruno Vigan, sale del avión. Como en todos los vuelos de prueba, el equipo espera con impaciencia en la pista. Ha sido fácil. No hemos tenido ningún problema. Todo ha ido perfecto. Lo hemos pasado genial entre las nubes. Hasta 2016 se han seguido haciendo pruebas similares con esta flota de 5 aviones. El A350 ya ha sido aprobado para su comercialización. Estos aviones también completaron la campaña de certificación, permitiendo que el nuevo miembro de la familia Airbus recibiera su certificado de homologación en 2014.
Es para mí un honor concederle el certificado de homologación del A350-900. Gracias. Esto es vuestro. Representa nuestro futuro, en la que posiblemente sea la industria más competitiva del mundo. Vuestra determinación para mejorar continuamente se refleja en el A350 y en todos los miembros de la familia Airbus de los últimos 40 años. Los cataríes fueron los primeros en convencerse de las maravillas del A350. Retrocedamos en el tiempo hasta 2014 en Doha. Airbus no escatimó en gastos ese día. La tarea merecía la pena. Convencer a los posibles compradores de Qatar de que eligieran el A350 en vez del Boeing 787 Dreamliner. La demostración de vuelo fue impecable y muchos altos ejecutivos de Airbus viajaron desde Europa. La apuesta dio sus frutos. La compañía Qatar Airways hizo el primer pedido. Serían los primeros aviones vendidos. Y el 15 de enero de 2015 sería la primera vez que el A350 entraría en servicio regular en una línea entre Doha y Frankfurt. Una vez firmado el contrato, el avión fue pintado con los colores de la compañía aérea. El color base del avión es un tono amarillo verdoso, debido al recubrimiento anticorrosión que se le aplica durante el montaje. Se necesita una tonelada de pintura para cubrir todo el avión. Cada paso exige la precisión de un artista. Las plantillas deben trazarse cuidadosamente para imprimir el logotipo de la compañía aérea. El proceso de pintado lleva menos de una semana en los hangares de Toulouse. El avión por fin está listo. Pronto se entregaron nuevos pedidos, como los de Vietnam Airlines y Air France KLM, en 2016. Con el A350, Airbus tiene la intención de conquistar el 50% del mercado global de vuelos de larga distancia, un mercado actualmente dominado por Boeing. Los intereses económicos y políticos son considerables. El A350 es el emblema de la productividad europea frente a la potencia estadounidense. El reto es, ante todo, tecnológico. Su estructura de fibra de carbono, su bajo consumo de combustible y sus numerosas características innovadoras necesitaron 8 años de investigación y más de 10.000 millones de euros en inversiones. Airbus ha invertido mucho dinero para ganar la apuesta. Pero más allá de la tecnología, la historia de este avión es también una aventura humana repartida por toda Europa. Miles de ingenieros, pilotos y técnicos de diferentes nacionalidades trabajaron juntos para dar vida a esta maravilla mecánica. Gracias a su dedicación, su orgullo y también a su sacrificio. No me atrevería a decir que es mi bebé, porque no estoy solo en esto. Es el resultado de un gran trabajo en equipo. Pero siento un aprecio especial por él. Si sufriera algún daño, me dolería. Yo lo veo como una oportunidad que se me ha ofrecido. Comencé lanzando el proyecto con unas pocas diapositivas en un PowerPoint y ahora son aviones reales. Así que me emociona. Lo hacemos con pasión. Es una joya tecnológica, un avión del siglo XXI. Imaginaos que de la noche a la mañana alguien os dice: vamos a darte un Ferrari. Cuídalo bien, lávalo y manténlo siempre a punto. La única condición es que lo pruebes y lo utilices. Ese es el tipo de regalo que nos hacen. Con el A350 hemos alcanzado una nueva dimensión.
Todos nos sentimos parte del programa y en este caso ha sido muy emocionante. Incluso antes de su primer vuelo comercial, en enero de 2015, más de 750 aviones A350 ya habían sido encargados. Todo un récord hasta la fecha. Airbus espera vender más de 1.500 en los próximos 20 años. Si alcanza sus objetivos, el A350 representará un tercio de las actividades de la compañía. Generará 35.000 puestos de trabajo en Europa, de los cuales 10.000 estarían en Francia. El A350 tiene por lo menos 20 años de carrera por delante. Es probable que se produzcan nuevas versiones. Y esperamos verlas en todos los aeropuertos del mundo. El A350 ha escrito un nuevo capítulo de la aviación civil. Y la historia no ha hecho más que comenzar.